Enhorabuena. Esotérico. Así es, David, vamos a ingresar a este sector esotérico un viernes para encontrar el amor. Vamos a ver, saber cuáles son los signos compatibles y para ello nos acompaña el licenciado Juan Carlos Aliaga, parapsicólogo, para hablar sobre este tema. ¿Cómo se encuentra? Buen día, queridos amigos. En principio, felicitar a ustedes, mujeres, que son las dadoras de vida, porque en realidad toda mujer es la que da vida, nos ha hecho que nazcamos toda mujer, mi madre y todo aquello, mi hija, mi esposa, bueno, todas las, y las que están ahí en controles, nuestras amigas ahí, Carla, y también las que están acá en piso, ¿no? Bueno, un saludo galán, a todas las mujeres que nos están viendo. En principio, eso queremos comenzar. Muchas gracias, licenciado. Queremos encontrar el amor, por favor. Vamos a empezar con el signo de Aries. Bien, para, o sea, los arianos en general, como son un signo de fuego, necesitan alguien que sea de agua. ¿Por qué motivo? Porque tiene que hacer hervir esa agua. O sea, me refiero a los signos de agua. Puede ser un Piscis o puede ser también un Cáncer. O sea, le puede dar esa fortaleza, porque en los simbolismos mismos de los elementos de la naturaleza está el agua, la tierra, el fuego y el aire. Entonces son los mismos elementos que tenemos que utilizar. En este caso, Aries tiene que buscar a alguien de agua que le va a traer mucha fuerza, mucha energía. Piscis o Cáncer, entonces. Continuamos con el siguiente signo, Tauro. Tauro es un signo de tierra, es un signo bastante equilibrado, pero el único detalle es que son muy tercos. Siempre, o sea, cuando están, digamos, muy jovencitos o jovencitas, estas personas son muy aguililos, o sea, tienen muchas parejas ahí, pero cuando ya se casan, se establecen en un hogar, ya se tranquilizan. Ya, ahora, el único detalle es que siempre tienen que encontrar a alguien de aire. ¿Por qué motivo? Porque en la naturaleza, cuando hay un viento fuerte, eleva la tierra hacia el aire, o sea, hacia arriba. Entonces, tiene que ser Libra, Géminis, puede ser, esos son los más importantes. Ahora, si por algún caso encontraran por ahí alguna persona de Capricornio o de Virgo, van a tener mucho choque, o sea, no les va a ir muy bien, que digamos. Perfecto, el siguiente, licenciado. Continuamos con Géminis. Así es, Géminis es un signo de aire, así como habíamos dicho, pueden apoyar a un Tauro o tal vez a algún Capricornio, o sea, en este caso los geminianos. Pero el único detalle es que ellos no se equilibran. Tienen que justamente buscar ese equilibrio, son aire, o sea, están ahí revoloteando como aves, inclusive no, sin saber qué hacer. En la parte del amor no son estables, pueden ser traicioneros por naturaleza. Pueden decir que aman y lo aman al esposo, a la esposa o al novio, pero de pronto hay algo que les da esa, digamos, esa curiosidad de decir, me voy con esta persona, salgo, soy inestable. Inestable totalmente. Sí, inestable, wow. Siempre son así. Bipolares. Wow. No bipolares, sino inestables. Inestables. ¿Sí? ¿Qué les parece? Continuamos. Maldita. Con el siguiente signo. Con razón. Cáncer. Cáncer. Bueno, los de Cáncer son un signo de agua y como tal a veces se estancan, o sea, tienen que fluir ellos como el agua, así como los ríos, los mares tienen que estar en movimiento, y Cáncer necesitan para eso estabilidad. Pueden ser un Capricornio, también pueden ser un Virgo, porque sabemos que en la naturaleza el agua y la tierra se vuelven barro y pueden construir, o sea, son prácticamente gente que puede ayudar bastante en este aspecto, en esa unión. Pero el único problema, ellos son muy dados a los vicios, es que voy a ser bien claro. ¿Cuál era ese? Perdón, que me lo perdí. Cáncer. 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 Wow. O sea, les gusta mucho la bebida alcohólica, o casos muy extremos pueden utilizar inclusive drogas, así de sencillo, o sea, drogas bastante fuertes. ¡Ay, Dios mío, Juan Carlos! Yo no. Licenciado, vamos con Leo, por favor, que es lo que me interesa. A ver, vamos a ver Leo. Bien, Leo es un signo de fuego y como tal siempre quieren estar ahí en la palestra porque son el rey del zodiaco, o sea, varones y mujeres. Bien, pero amigo, el único problema que son, más que todos los varones, es que siempre pueden tener pareja, amistades, lo que sea, les gusta la soledad, siempre en su naturaleza. Pueden estar... ¿Qué va a hacer? O pueden enamorar, salir, pero siempre hay esa soledad. O sea, tranquilamente. O inclusive, si ya tienen pareja, esposo, ya forman un hogar, se aíslan, o sea, se van a un lado, no comparten mucho, entonces están ahí. Pero lo más importante es que se entregan, o sea, cuando tienen dinero, pueden dar a los hijos, a los nietos, inclusive eso hacen. Pero lo más importante para los leones, si quieren tener una estabilidad sentimental, sería lo importante una persona de Piscis o tal vez una persona de Escorpio. Eso sería lo más importante para ellos. Yo soy de Piscis, por ejemplo. No voy a ser tu pareja, Piscis, pero puedo ser tu mejor amigo. Exacto, por ejemplo, exacto. Hablemos ahora de Virgo, por favor. Virgo es un signo de tierra, es uno de los signos más
tercos también del zodiaco, pero así nomás no se estabilizan. O sea, ellos quieren avanzar en la vida, más que todo en la parte material. Y para encontrar la pareja, escogen demasiado. O si es alto, bajo, o si está sucio, una manchita chiquita, no, ya no sirve porque está sucio. Entonces son muy exigentes. Pero ahí eso puede provocar mucha soledad en ellos. ¿Por qué motivo? No tienen prácticamente alguien a su lado que les vaya a apoyar. Entonces tienen que ser más tranquilos y no llegar a exageraciones. Ahora, lo más importante para ellos puede ser tal vez un ariano, porque el fuego y tierra también en un volcán empieza a erupcionar. Entonces puede ser que eso sea una fuerza interna. O sea, ellos hay que zarandearlos, moverlos, porque así nomás no se mueven. Ellos son muy tercos y estáticos. Ese es el problema. Ahora, tiene que ser alguien, puede ser, como les digo, un ariano, para que ese fuego de Aries les suba hacia arriba. Bueno, ¿qué les parece, chicos? Estamos aprendiendo qué signos son compatibles con nosotros en el amor. Vamos a dar tiempo para que las personas envíen sus consultas en caso de que alguna tuvieran. Seguramente muchas personas también se preguntan cuál es compatible, con qué signo es compatible. Seguimos con la segunda parte, licenciado. Nos toca el signo de Libra, ¿no? Así es, el signo de Libra es el equilibrio, Libra. Justamente son muy igualitarios. O sea, les gusta todo el equilibrio. En este caso siempre van a tener suerte con personas de Tauro. ¿Por qué motivo? Porque Tauro es también equilibrado y busca también la estabilidad. Entonces hacen una buena pareja, no solamente en el amor, también en sociedad, o sea, me refiero en empresas y todo aquello. Es ideal. Perdón que lo interrumpa, licenciado, porque si bien hoy hablamos puntualmente del amor, pero es importante, también influye en tus relaciones personales, de amigos, de colegas, de negocios. Vas a tener más empatía con estos signos, ¿no? Así es. Por ejemplo, si uno hiciera un, digamos, grandes rasgos de quién es quién, digamos, los que trabajan, un análisis, acá, digamos, va a haber, digamos, una armonía, una estabilidad, porque seguramente son signos casi iguales, o sea, que se complementan, o sea, para el trabajo en este caso. Entonces ahí puede ser una forma de darse cuenta. O sea, que eso también influye, ¿no? Influye en negocios, influye en el amor, influye en el entorno familiar. Por eso a veces no, uno tiene, digamos, una en la familia hay alguien que dice, este es de negocio, me anda molestando, y otro, este es muy tranquilo y conversamos bien. Entonces por eso, o sea, hay la afinidad dentro del hogar inclusive. Bien. Perfecto. Vamos con Escorpio entonces. ¿Con qué signos es compatible? Escorpión es un signo de agua y, bueno, es traicionero, por eso tiene ahí el aguijón que tiene. Pero ¿qué sucede? Este escorpión a veces es bueno, o sea, puede ser buen amigo, un gran enemigo. Entonces hay que ver. ¿Convenciero? Sí, les conviene. Más que todo el varón, aunque no crean, busca una pareja, que, o sea, una mujer en este caso, que tenga dinero, que tenga influencia. Atrapan, la atrapan, inmediatamente se agarran de ella y pueden lograr sus objetivos. Hasta que ya no les sirve a su plan que tenían, ya la desechan. Ese es el problema. Mientras que la mujer escorpiona, más bien es luchadora, sufre por amor y todo aquello. Ahora, lo que sí les convendría a estas personas es alguien también de Sagitario o posiblemente una persona de Géminis. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a irnos ahora con el siguiente signo, que es Sagitario. Sagitario es un signo de fuego, pero es uno de los más débiles. Los más fuertes son Leo y luego está ahí Aries. No es porque sea el orden Aries-Leo, sino es Leo fuerte y está Aries. Luego, este signo es el de los de fuego más débiles, o sea, necesitan un viento para que los levanten. En este caso puede ser un Géminis o tal vez un Libra, porque así solitos nunca van a avanzar entonces para ir en la vida misma. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora de Capricornio, por favor. Capricornio es uno de los signos más lentos en conseguir pareja. Pueden tener amistades, pero les cuesta, o sea, así nomás no se entregan, porque tienen miedo al perder, o sea, aman mucho y pueden recibir un golpe y los dejan nocaut ahí y no saben qué hacer en el plano sentimental. Entonces, lo ideal para ellos es un virgoniano que los empuje lentamente, o tal vez pueda ser un geminiano, que eso les conviene mucho a ellos. Perfecto. Bien, vámonos con Acuario, por favor, la gente que esté atenta. Estamos viendo qué signo congenia con quién, incluso no solamente relaciones amorosas, sino que también en el trabajo o en las amistades. Licenciado. Los, más que todo, más bien dicho, acuarianos son aire, no son agua, por si acaso, y por lo tanto ellos necesitan un apoyo fuerte. En este caso puede ser un Virgo, que los va a hacer que sienten cabeza y estén en tierra. Entonces eso les conviene mucho a ellos, porque de esta manera van a lograr, digamos, complementar muchas cosas en la parte económica ya como pareja. Pero mientras tanto, cuando están solteros o solteras, pueden buscar muchas personas, pero siempre son también presas de, digamos, de personas que les hacen daño. Muy bien, vamos a ir con el siguiente signo, por favor. David Dionich, preste mucha atención. Licenciado, adelante. Bien. Con ninguno, licenciado.
Piscis es uno de los signos zodiacales más débiles en el aspecto, o sea, me refiero en el amor, porque entregan todo, se dan todo, pero en la complementación, como habíamos dicho, puede ser alguien de Aries o también un Leo, para que de esta manera puedan tener éxito a nivel familiar y sentimental, o sea, entregarse todo. Mientras tanto, con otras personas siempre van a tener ese problema, como que hay alguien que les hace daño, o también se ponen como una cúpula ellos, o sea, no quieren entregarse totalmente. Bien, perfecto. ¿Quedó, perdón, perdón, Alexia, David, quedó claro alguna duda? ¿Todo no, bien? No, quedó todo bien, está dolido, está dolido. Bien, adelante, Alexia. Bien, gracias, licenciado, por acompañarnos hasta el lunes. Así es, hasta el día lunes. Ya lo saben, entonces, busquen con qué signos son más compatibles y que les vaya bien en el amor. Cerramos el sector esotérico. Esotérico. Enhorabuena.